Hace un año, cuando convocamos el proyecto Libro, no nos imaginábamos la gran acogida que iba a tener esta respuesta, una iniciativa del Gobierno de la región en la que se dan la mano la política social y la política ambiental y que ha sido una extraordinaria experiencia de lo bueno que puede ser la colaboración con países en desarrollo y que nos hace sentirnos mejores, especialmente a nosotros, a los miembros del Gobierno y a la sociedad murciana en general. Comparte la cultura reciclando, nació para potenciar la reutilización de libros y material escolar, tanto por sus ventajas medioambientales, como es el ahorro en materias primas y consumo de energía, como en su valor humanitario, cooperando así con otros países de habla hispana en el desarrollo educativo y cultural de sus escolares, haciéndoles llegar materiales que previamente han sido seleccionados y clasificados en la red de ecoparques de la región de Murcia. Desde el Gobierno de la Región y en especial desde la Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio, nos sentimos orgullosos de la solidaridad de los ciudadanos, voluntarios, ayuntamientos y empresas murcianas que han colaborado en esta importante acción humanitaria. Gracias a ustedes se han repartido en Perú, Nicaragua y Paraguay en más de 65 toneladas de material educativo que en este curso escolar ya lo están disfrutando más de 50.000 niños y niñas de aquellos países. A veces creemos que lo poco que cada uno puede hacer no va a cambiar demasiado las cosas, pero el proyecto Libro es un ejemplo de sostenibilidad en el que ese pequeño esfuerzo de gran valor humano va unido a un pequeño esfuerzo de los demás y así se consiguen los resultados definitivos. A continuación verán lo que ha sido y esperemos que vuelva a ser, si cabe mejor, el proyecto Libro para el año 2008-2009. En el año 2006, la Dirección General de Calidad Ambiental inició el proyecto Libro como una iniciativa para fomentar la reutilización de materiales en la red de ecoparques de la región de Murcia. De esta forma, se fomentaba uno de los principales objetivos en la gestión de residuos, la reducción y reutilización de materiales. Todos solemos tener libros y enciclopedias en casa que ya no usamos, pero que pueden ser muy valiosos en otros lugares donde no pueden ser adquiridos. Así, el proyecto Libro Comparte la cultura reciclando se convirtió en una acción de desarrollo sostenible con un gran beneficio medioambiental y humanitario. Para el buen desarrollo de este proyecto se solicitó la ayuda de la comunidad escolar a través de la Consejería de Educación y Cultura. También se solicitó la ayuda de la Administración Pública por medio de la Consejería de Economía y Hacienda y de la Secretaría de Relaciones Externas y Cooperación al Desarrollo para poder enviar el material recogido a Perú y Nicaragua. Además, se solicitó la colaboración de todos los ayuntamientos de la región de Murcia, de los que participaron 21. Pero sobre todo, y lo más importante, la donación de material de ciudadanos y de diversas empresas, y el gran trabajo de los voluntarios que se ofrecieron a seleccionar y empaquetar el material recogido. Al final, el proyecto Libro es el resultado de la unión de todos los esfuerzos e ilusiones para conseguir un admirable objetivo: compartir la cultura reciclando. La sencillez del mensaje del proyecto Libro, dar una nueva vida a materiales ya utilizados y ayudar a crecer a otros pueblos a través de la cultura, son los dos ingredientes que animaron tanto a las personas que depositaron su confianza donando libros y material didáctico, como a los voluntarios que colaboraron desinteresadamente en la organización y clasificación de dicho material. 243 personas ofrecieron su entusiasmo, su trabajo y su valioso tiempo a favor de una acción que iba más allá de sí mismas. Los voluntarios han sido el corazón que ha hecho latir el proyecto Libro. Personas muy distintas entre sí: jóvenes, amas de casa, voluntarios de la Cruz Roja y Protección Civil, integrantes del proyecto Hombre, del Banco del Tiempo, del Centro Ocupacional José Moya, todos con una motivación común: ayudar a crear un mundo más igualitario, más sostenible. Durante 3 meses, los voluntarios se desplazaron a los ecoparques para clasificar el material recogido en colegios y en edificios públicos, separando lo apto para ser enviado y reutilizado de lo que solo era posible reciclar.
empaquetando en distintas cajas los libros de primaria, de secundaria, las novelas, los cuentos, las enciclopedias y diccionarios y el material para profesores. Un total de 65 toneladas de material, con el peso añadido de la satisfacción de cada uno de los voluntarios que ahora pueden ver los resultados de su trabajo. De abril partieron de Valencia 45 toneladas y media de libros hacia Callao, en Lima, una de las zonas portuarias con mayor tráfico y riqueza comercial de Perú. El día 24 del mismo mes salieron hacia Nicaragua las 17 toneladas y media restantes. Durante el periodo de recogida, en diciembre de 2006, el secretario de la Embajada de Paraguay solicitó el envío de libros a su país, aprovechando un envío de material humanitario que se iba a realizar desde el municipio de Águilas. En el camino, algún que otro contratiempo que ahora se convierte en anécdota. Los contenedores a Nicaragua hicieron escala en Jamaica, donde fueron descargados y retenidos durante 15 días hasta completar la carga del barco que los transportaría a Puerto Limón, en Costa Rica. Por fin, tras 20 días de retraso, llegaron nuestros libros a Managua, la capital de Nicaragua. Llegado el material a su destino, comenzaba una nueva etapa del proyecto libro, su entrega y distribución.